en el Municipal de Portimão por la jornada 7 de la Primeira Liga en Portugal. Portimonense recibía la visita del Sporting. Portimonense último en la tabla de posiciones y Sporting con la chance de ganar y quedar a uno de los líderes. A los 16, Bruno Fernández, de tiro libre, intentaba el primer tiempo hasta que a los 30 la pared de Nakajima con Manafa. El enganche sigue de largo el uruguayo Cuates y después remate el primer palo, la carambola, la pelota adentro y Manafa, lateral zurdo que empezaba a ser importante en el partido junto a Nakajima, que será el mejor jugador de la cancha. Y está a los 30, Portimonense se agrandaba, lo controlaba, le cerraba los caminos. Tácticamente hizo un partido casi perfecto. Se desordenó por momentos producto de la desesperación del Sporting, que lo obligaba a desnudarse y a entrar en ese entrevero colectivo que no le servía de nada. Cuates lo erraba de cabeza y después golón y pico, El de Nakajima a los 44, después del pase de Manafa, el 10. El crack de la cancha llegaba para definir. Muy bueno el giro, el freno de Manafa. Fernández sigue de largo y después el remate. Seco, rápido, repentino de Nakajima para poner a Portimonense dos goles arriba en el marcador. Así nos íbamos al intervalo y en el segundo tiempo Sporting iba a tener que salir decidido ya con Nani en cancha, que le dio otra impronta al equipo. A los 52, Bruno Fernández, ese remate de derecha, otra vez Fernández por izquierda, el centro y lo que erra Giovane, termina llegando, acelerando por el segundo palo, pero falló en la definición, le dio muy de abajo la pelota. El huevo Acuña, ahí está el argentino, el caprichoso, cabeza dura, buscaba por la izquierda, atropellaba, descargaba a Nani, el centro, después del rebote en el cabezazo de Montero, llegaba otra vez Freddy para empujar la pelota tras el pase de Nani, que llegó para clarificar el partido con la frialdad de los cracks. Ahí está Nani, un momento de desesperación donde podría haber tirado el arco de una, terminó cediendo la pelota para que Montero acortara la distancia. A los 78, cabezazo de Jackson Martínez, que se queda abrazado al palo como no entendiendo cómo terminó fallando. Otra vez Nakajima, de buena jugada, para que Tabata defina. La pelota se desviaba en Gudelj y se terminaba yendo al córner. Y a los 82, en un momento de desesperación del partido, donde la desprolijidad se apoderaba del esférico, la caprichosa dijo, bueno, yo voy a ir a los pies del que mejor me trata. Y ese es Nakajima, el número 10, que estaba como desentendido de la jugada, esperando capturar el rebote. Eso hizo, para poner su segundo gol personal, el tercero de Portimonense, y no hacerlo sufrir tanto. Pero Cuates había trepado, ya estaba jugando como un número 9, aprovechando el 1.96 m que tiene de estatura. Después del centro de Nani y otra vez lo ponía en partido al Sporting. Otra vez lo hacía sufrir a Portimonense. 3-2 era la victoria para el dueño de casa. Hasta que a los 93 Nakajima lo pone a correr a João Carlos. Y un gol especial para el número 17, que recién había ingresado en el partido hace un ratito, que nunca le sacó los ojos al arquero. Siempre supo dónde estaba la pelota para convertir su primer gol. La cita grande del fútbol en primera división, Nakajima, el mejor de la cancha. Portimonense lo ganó con autoridad y con justicia 4-2 ante el Sporting por la ronda 7, la Primeira Liga.